Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Últimamente se están filtrando muchísimos archivos de audio de posibles habilidades y de posibles efectos de sonido de las leyendas que vienen a Apex Legends. Una de ellas, que se filtró justo en la madrugada de hoy, aparece en los archivos con el nombre de habilidad pasiva y lo más interesante es el sonido que hace, así que os dejo aquí, por aquí atrás, el audio para que me digáis qué pensáis que es. Pues bien, al parecer, siguiendo el audio este, se ha filtrado una habilidad pasiva que hace que escuches el corazón de los enemigos. Esta habilidad me recuerda muchísimo a otro juego, no recuerdo muy bien cuál era, donde básicamente si te acercabas mucho a un rival que no podías ver, podías escuchar su latido o su corazón. En los archivos no aparece el nombre de la persona o de la leyenda a la que pertenece, pero todos suponemos que pertenece a la leyenda de la cual ya subí un vídeo, que se llama Nomad. Nomad, como dije en ese vídeo, es un rastreador, un nómada, básicamente. Así que iría muchísimo con su papel que pudiera escuchar los latidos de los enemigos. Básicamente sería como un Bloodhound, una leyenda de reconocimiento, pero que sea capaz de escuchar dónde están los enemigos. Yo no sé cómo veis vosotros esto, pero yo lo veo bastante fuerte, ojalá venga al juego. Y para quien tenga dudas, no es el corazón o la habilidad de Octane, porque la habilidad de Octane sonaría tal que así. Como podéis escuchar, la habilidad de Octane sería un poco más acelerada por el chute de adrenalina que se mete. Mientras que el ritmo que escuchamos, la palpitación del corazón que escuchamos es muchísimo más lenta, más pausada y hay tres tipos. Una que es muy lenta, otra que es intermedia y otra que parece que está corriendo. Y ya estaría, esta sería la habilidad pasiva de alguna leyenda que está por venir. Todos hacemos nuestras apuestas de que puede ser Nomad, la próxima leyenda que está por venir después de Crypto. El problema es que no se ha filtrado nada más de esta leyenda, menos unos archivos de sonido que no sabemos muy bien a qué leyenda pertenecen, pero que pensamos que puede ser de Crypto. Que por cierto, subiré un vídeo más tarde porque se ha filtrado de todo, es decir, muchísimos audios y muchísimos audios también de las posibles habilidades de Crypto, que ya tienen sonido propio y que nos hacen pensar cuáles pueden ser ya sus habilidades definitivas. Sin más, me despido, ahora sí, hasta el próximo vídeo.